Before it was about starting and getting to the finish. Now it's about how I get to the finish. Es un sueño que ha crecido a medida que he visto que podía estar en la salida. Regata Barcelona World Race. Vuelta al mundo, sin escalas, sin asistencia, a dos. Dos personas sobre un barco durante 3 meses. Cuando lo decimos como eso, es muy fácil. Hacerlo, muy difícil. Lo que realizan no ya solo es una competición deportiva, es un reto impresionante. Es un reto de superación y de lucha consigo mismo contra los elementos. We are sailing with big waves. Average waves is in the range 5 to 6 meters. You can go up to 10 meters waves. It's unbelievable that these waves and these winds are blowing and crashing around. Casi como estar en el mismísimo infierno durante más de un mes. That's when you see the power, the raw power of nature, and you are so insignificant. Ya se verá que hay gente que lo que van es a ganar la regata. No van a acabarla. Di y Ana van a navegar contra personas muy fuertes, muy importantes. Creo que hacemos un buen equipo. Habrá momentos en que yo pues esté harta de ver a Di y ella va a estar harta de verme a mí o de aguantar según qué cosa es mía. ¿Cómo se vive en un barco? Son 6 metros cuadrados y vamos a vivir 2 personas que no se conocen. O sea, pensar que hay gente que me sigue y que me están apoyando, a mí esto me da mucha fuerza en estos momentos. And I don't want to let people down. I want them to be proud and I want them to enjoy working with me and I want to work with me. Y esto lo tengo que superar porque yo me he preparado para esto. So I'm not going to sit here and say, yeah, we're going to win, but there's no reason why our boat can't be fast. There's no reason why we shouldn't finish, and there's no reason why we shouldn't try to be fighting to be on the podium.